Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo webinar de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy. Primero, y mientras van llegando todos los participantes, me gustaría contarles una pequeña introducción de lo que es Keep Coding, por si es la primera vez que nos acompañan. Keep Coding es la para desarrolladores de España. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página keepcoding.io, se las voy a dejar linkeada en el chat. Hoy estamos aquí para presentar la sesión informativa del Full Stack Big Data and Machine Learning Bootcamp. Y para hacerlo, no voy a estar sola, sino acompañada por Sandra Navarro, directora del Bootcamp, y Vanessa, que es una compañera que va a estar haciendo soporte desde el chat para todas las preguntas que le vayan surgiendo. Ahora, y sin mucho más que decir, las dejo con Sandra y le invito de nuevo a dejarnos todas las preguntas que le vayan surgiendo en el chat. Vamos a ir respondiéndolo a lo largo de la charla y luego, si no, las que no sepamos, vamos a tratar de resolverlas al final. Muchas gracias y espero que disfruten y les sirva mucho esta charla para decidirse a emprender los, bueno, los nuevos desafíos profesionales y personales que vayan teniendo. Bueno, buenas noches. Sandra. Como bien ha dicho, yo soy Sandra Navarro, directora del Bootcamp de Big Data y Machine Learning. Antes de nada, pues os voy a contar así muy por encima, que solo para que sepáis que no soy, como dirían por ahí, una que pasaba por la calle. Yo llevo dedicándome a este mundillo desde hace ya muchos años, desde hace unos 10 años. Entonces he visto un poco la evolución de todo este mundo, ¿vale? Entonces, esa experiencia unida a todo lo que se hizo en su momento del programa de Big Data y Machine Learning en Silicon Valley, al final juntamos un poco todo, más la experiencia de los profes, de los que ahora os hablaré también un poquito. Y de ahí surgió el bootcamp del que hoy os quiero hablar. No quiero tirar flores, pero sí que os diré antes de empezar que si estáis aquí ya habéis dado un buen paso, ¿vale? Porque es quizás uno de los programas más completos que hay. Y diréis, va, eso lo dice todo el mundo. Bueno, lo puede decir todo el mundo, pero lo que sí que os digo es que la gente aquí cuando acaba sabe. O sea, la gente sale y el típico miedo que tienes cuando estudias una carrera o algo así, de, vale, yo ahora estudio esto, pero yo abro un ordenador y ¿a qué botón le tengo que dar? ¿No? ¿Qué programa tengo que abrir? Si yo ahora sé usar esto, pero no, o sea, lo conozco, pero ¿cómo hago para trabajar con ello? No, no estás rodado. Bueno, pues la mayor ventaja o la mayor característica que tenemos es que somos capaces de montar. O sea, de que salimos pudiendo trabajar. Somos capaces de abrir un ordenador y trabajar. Obviamente no con la misma experiencia que alguien que lleve 10 años, pero por preguntas que han hecho alguna vez gente que se interesa, ¿vale? Sí que os diré que quizás la experiencia de 2, 3 años de una persona que está metida en este mundillo sí que sales. ¿Vale? Es un programa de alto rendimiento. Aunque lo veáis que parece, dura al final, según festivos y demás, pues dura unos 6 meses, 7 meses más o menos. Cuando salís sabiendo trabajar. Y eso es súper importante. ¿Vale? Yo conozco muchísima gente, incluida yo, que yo en su momento me hice un máster, en aquel entonces era de Business Intelligence y Big Data, que cuando salí. Business Intelligence sabía porque trabajaba de ello, pero por ejemplo Big Data me sabía lo de las 3 Vs, que en aquel entonces eran 3 Vs, o sea, imaginaros si hace años, pero no sabía, no me imaginaba ni cómo era un entorno Big Data, ¿vale? Pues aquí no es que lo sepáis, es que se monta, bueno, ahora os contaré. Entonces, bueno, por intentar seguir un poquito un orden, ¿cuál es nuestra motivación? ¿No? Supongo que la motivación que suele tener la gente cuando se interesa en este tipo de programas, ¿no? Entonces, el Big Data tiene un crecimiento anual más o menos entre el 8 y el 10%. Incluso yo creo que está empezando a crecer aún más, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las empresas a día de hoy quieren gente para hacer Big Data, ¿vale? Entonces, quieren gente y no la hay.
¿Vale? Como digo yo, somos cuatro para 400, para 4.000 puestos. Entonces, pues hacer un poco la regla de tres y entonces sale la gran demanda que hay. De hecho, supongo que muchos de los que estáis, lo que tendréis en la cabeza es que esto tiene salida, ¿vale? Y de hecho, la siguiente pregunta es, ¿pero tiene salida durante muchos años? Sí, durante muchos años. ¿Cuántos? No lo se sabe, como siempre. Porque hay gente, por ejemplo, que me decía, no, es como es la informática cuando empezó, todos los informáticos encontraban trabajo antes de acabar la carrera. Ahora, hay veces, algunos les cuesta un poco más. Bueno, pues nosotros estamos ahora en el punto de que todo el que sabe de esto, trabaja, ¿vale? Más o menos estamos en ese punto ahora mismo. Y, de hecho, va a seguir así porque hay, como os digo, mucha demanda y muy poca persona cualificada, ¿vale? Y además se junta una cosa que es buena y es mala, ¿vale? Los que venimos del mundo del business intelligence, que lo que ha hecho ha sido evolucionar al mundo del big data, no todo el mundo se ha actualizado, ¿vale? Hay mucha gente que simplemente se ha quedado, quizás porque la demanda de la empresa era así, se ha quedado más en el mundo BI, ¿vale? Es un mundo mucho más tradicional, de bases de datos, no relacionales, pero bueno, más tirando para los que no conozcáis nada, base de datos más normalitas, y no han pasado de allí. Y ahora estamos en un nivel superior, ¿vale? Entonces, se junta que esa gente no ha evolucionado, con que los que hemos evolucionado no somos tantos, y que a día de hoy hace falta. ¿Por qué? Porque cada día hay más datos y no hay, y las empresas han visto un filón de oro de donde poder extraer información, pero no tienen gente para hacerlo, ¿vale? Entonces, digamos que estamos un poco trabajamos por cuatro o por cinco cada uno de los que estamos. Así que se agradece a la gente que se mete en esto porque conseguimos al final ganar, no solo ganar por lo menos en tranquilidad y en horas de sueño. Bueno, como os decía, todo cada día gira en torno más al Big Data, ¿no? El BI, que os decía, la inteligencia artificial, la traducción de documentos, el reconocimiento facial, los coches autónomos, aunque haya luego temas éticos y demás, de si nos fiamos o no de que un coche vaya solo o no, un asistente personal, detección de contenidos inadecuados, bueno, pues todo eso cada vez es mejor, cada vez funciona mejor y, de hecho, cada vez hace falta más gente con mayor nivel de conocimiento porque ya, por decirlo así, el nivel básico lo tenemos cogido. Vale. ¿Qué intentamos en el bootcamp, ¿no? Al final os comentaba que es un bootcamp que se generó en Silicon Valley con un objetivo, que era abrir la puerta del Big Data, ¿vale? A nuevos profesionales, ¿vale? Pero no, lo que os decía, no nuevos profesionales cualquiera, ¿vale? Como cualquier otro programa, sino profesionales 10, ¿vale? ¿Por qué? Tres cosas, porque así nos ganamos el caché que tenemos, ¿vale? Que la gente que sale del bootcamp es gente muy válida para trabajar desde el día uno, aunque todavía haya que rodarse más, pero es muy válida, no como a lo mejor otros programas. Y eso es lo que ayuda también a que se consiguen mejores puestos de trabajo, ¿vale? Porque la otra pregunta es, pero si me meto en esto, entonces, ¿cómo es un cambio de 180 grados o de 360 de lo que hacía en mi vida? Entonces, tengo que empezar de junior, ¿no? Bueno, no, de junior no vas a empezar. Y además, tu evolución, lo más normal es que sea muy rápida. Con lo cual, el ascender otra vez a llegar, por lo menos, al nivel al que estabas, te va a costar muy poco, ¿vale? Así, yo voy respondiendo dudas de preguntas que me van llegando de gente que se interesa por el bootcamp, pero vamos, cualquier pregunta que tengáis me la podéis ir haciendo también. Vale, lo que os decía, ¿cuál es nuestra diferencia? Por un lado, la calidad, ¿vale? La calidad es, yo creo, lo que engloba todo, aunque hay este como puntitos, al final yo creo que tenemos un programa de mucha calidad, es un programa muy completo, que incluye eso desde todo el mundo Big Data. Parece increíble, pero se puede, ¿vale? Implica mucho trabajo por vuestra parte, mucho esfuerzo, pero que se ve recompensado, ¿vale? Visto la gente que ya ha pasado por aquí, se ve recompensado. Los mejores profes. ¿Por qué? Porque no son profesores de universidad. Es gente que se dedica a esto en su día a día.
lo cual es súper importante. Porque si bien es cierto que es necesario conocer la teoría, ¿vale? Hay que conocerla, hay que tener una pequeña base teórica, sí que es verdad que los que mejor saben qué es lo importante, por decirlo así, no, eso no está escrito en los libros. Eso lo sabe la gente que día a día se está dejando los codos en una mesa trabajando con él, ¿vale? Entonces, tenemos gente que está especializada en su día a día en aquello que imparte, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Es un programa no superficial, ¿vale? No creemos en los programas de 100 horas, ¿vale? Un programa de 100 horas no es un programa súper rápido en el que vas a aprender unas cuantas cosas. Sí, aprendes, ¿no? Yo no voy a negarlo porque obviamente se aprenden cosas, pero no aprendes, o sea, aprendes, pero no al mismo nivel, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y me voy a meter un poco en el siguiente punto, ¿en qué consiste? Básicamente, tenemos clases. Son clases, son online, que para lo bueno y lo malo. O sea, al ser online, pues podéis estar en pijama, podéis estar cenando mientras. Lo de cenar no lo recomiendo porque soléis tener las manos ocupadas. ¿Por qué? Porque soléis estar programando, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Es un programa en el que el 99% es práctica. Digamos que no hay una sola asignatura que no sea práctica. No hay una asignatura en la que todo lo que se vea sea teoría, ¿vale? No creemos en ello. O sea, lo importante es, hay que conocer la teoría, se va viendo la teoría poco a poco y entre medias se va trabajando, se va programando con distintos lenguajes, que esa es otra de las diferencias. Usamos muchos lenguajes de programación diferentes. Importante, lenguajes de programación diferentes, pero todos de los que se usan aquí, ¿vale? O sea, no, por ejemplo, no vamos a estudiar como iOS, ¿vale? Yo que soy muy del mundo Apple. No estudiamos iOS porque para nosotros no tiene sentido, ¿vale? Pero sí estudiamos o intentamos hacer una variedad bastante amplia de lenguajes, de librerías y demás para que conozcáis cuanto más mejor de lenguajes de programación que se suelen usar, ¿vale? Y de hecho, está pensado para que normalmente, si hay, por decirlo así, para una asignatura, hay 5 o 6 programas que se suelen usar, pero son muy parecidos, ¿vale? Lo único que cambia a lo mejor es un poco el entorno. No hay ningún problema, porque al cambiar el entorno, lo único que tienes que hacer es hacerte amigo del nuevo entorno, ¿vale? Con lo cual, si conoces muy bien uno, es muy fácil, ¿vale? O sea, para eso nos volvemos muy camaleones, ¿vale? Somos capaces desde un programa de llegar a otro. Y dices, ¿y nosotros también? Sí, ¿vale? Se prepara para eso. Ya os aseguro que la gente sale sabiendo de ello. Vale, un segundo. Vale, había por aquí una pregunta que me parece interesante. Bueno, que ahora después os la contesto. Vale, entonces, lo que os decía, todos curramos en clase, ¿vale? No son clases en las que un profe se pone aquí durante 4 horas al día y os suelta una charla que os morís, ¿vale? Estamos programando, se programa en directo, el profesor con vosotros. Ocurren fallos, que de hecho las clases están preparadas. Los fallos son para que aprendamos a corregirlos, porque nos pueden pasar en la vida real. O sea, digamos que durante las 4 horas que dura una clase normal, lo que se suele hacer es, estamos trabajando, con lo cual es como si estuviese realmente trabajando, aunque sea en un entorno amigable, pero y en un entorno preparado, al final lo que estáis haciendo es rodaros, ¿vale? Para el día a día. Vale. Importante. ¿Qué ocurre si no podemos? Clases de verdad. Se interrumpe el profe, ¿vale? O sea, esto no es lo que os decía. No es solo que programemos, que el profe suelte una charla, es el profe suelta su charla, por decirlo así, cortita, mientras va programando con vosotros. De hecho, se recomienda que tengáis 2 pantallas, una para que tengáis al profesor
y otra con vuestro ordenador para que estéis programando con el profe a la vez, ¿vale? Para que aprovechéis esas 4 horas al máximo. Se puede interrumpir en cualquier momento, bien sea por chat, pues igual que estoy haciendo ahora mismo, o bien sea con micrófono, ¿vale? Se interrumpe la clase y se habla, se debate, como si fuese una clase presencial, ¿vale? Lo que os decía, lo único, que cada uno en su casa. Y en un horario muy, muy, muy bueno, porque es a esas 8:30 de la tarde, que esa hora, pues, 8:30 de la tarde, perdón, en España, ¿vale? Es una hora que en España los que trabajan ya han salido a trabajar, los que están en otro país con los cambios horarios más o menos les suele encajar a una hora que se pueden conectar. Pero imaginaros que no os podéis conectar, porque la asistencia obviamente no es obligatoria. Sí es recomendable, pero no obligatoria, ¿vale? Recomendable por lo que os decía de interrumpir al profe, trabajar con el profesor en directo, es mucho mejor. Vale, pero si no podéis asistir, no pasa nada. Las clases se graban y al día siguiente, ¿vale? Las tenéis disponibles para poder verlas, ¿vale? O sea, ni siquiera es dentro de una semana. O sea, si la clase se da hoy, mañana, a primera hora de la mañana suelen estar las clases ya colgadas para que las podáis visualizar, ¿vale? O sea, que si alguien no puede asistir, pero lo está siguiendo al día, se puede conectar y verlo, ¿vale? Más cosas, estamos en contacto continuo, ¿vale? No es una clase y hasta luego, ¿vale? De hecho, utilizamos en general Slack, salvo que cambie, porque además es una herramienta que a día de hoy se utiliza a nivel profesional, supongo que muchos en vuestros trabajos lo tendréis. Entonces, pues eso, que utilizamos Slack también para que aprendáis a utilizar una herramienta profesional para el que no está acostumbrado, ¿vale? Porque es un... Yo, de hecho, la uso todos los días porque para todos los clientes con los que me muevo, pues es mi manera de comunicarme con ellos. Y que esté todo más o menos es como el WhatsApp de trabajo, ¿vale? De hecho, peor porque es como un WhatsApp, pero habla de trabajo. Entonces, cuando te salta en el móvil, pues es como el WhatsApp, pero para contarte cosas de trabajo, que no mola tanto, ¿vale? Y lo otro, y ahora os contesto las preguntas que me estabais haciendo, no dependemos de una universidad. Hay mucha gente le da mucha importancia al título universitario, ¿vale? Os cuento por qué no dependemos de la universidad, ¿vale? No dependemos de la universidad por una razón. La universidad tiene muchísima burocracia, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el programa que tenemos, que ahora os voy a hablar un poquito de él. El programa que tenemos tiene un temario, ¿vale? Pero siempre os digo, cuando hablamos en estas charlas o cuando empezamos el bootcamp, de hecho, cuando alguna vez alguien me pregunta después, no está firmado con sangre, ¿vale? De hecho, si ahora, por ejemplo, digamos que de repente empieza a tomar mucha importancia algo que no está en el bootcamp, se os va a incluir. Si hay algo que está en el bootcamp que pierde importancia o se ha decidido, yo que sé, es una empresa, imaginaros que ha quebrado, que podría pasar, o que se ha dejado de utilizar, ¿vale? Se adaptan temarios, se adaptan programas, se adaptan lenguajes, se lleva todo siempre para que estudiéis el top de lo que en este momento, en el momento en el que estéis estudiando, se hace. Entonces, yo ahora os voy a contar un poco el programa, pero sí que es verdad que no está firmado con sangre, ¿vale? Es lo que os digo, si hubiésemos hablado hace 10 años, os hablaría de data mining. Si hubiésemos hablado hace 5 años, hablaría más de machine learning. A día de hoy, la parte de deep learning y la de NLP están tomando muchísima importancia. Están metidas en el bootcamp. Pero imaginaros que mañana, de repente, hay algo que de repente empieza a tornar importancia, ¿vale? Pues se metería, ¿vale? Siempre buscamos que cuando salgáis estéis actualizados a ese momento, por lo menos, ¿vale? O sea, no en cuando se creó el temario, ¿vale? Por eso no dependemos de una universidad. En una universidad, para poder hacer eso, requiere pasar temarios nuevos, que lo apruebe no sé cuánta gente, que se legalice a nivel europeo, a nivel de donde sea, y no nos permite hacer eso, ¿vale? Entonces, es una de las principales razones por las que no dependemos de la universidad. Porque digamos que hacemos un poco lo que es mejor para el alumno que con una universidad por detrás no podríamos hacer. Vale, y ahora antes de seguir voy a contestar a las preguntas que tenía por aquí escritas.
porque me parecen interesantes, aunque os han contado, os han ido contestando por ahí. Pero conocimientos previos, aunque si llamáis os van a contar cuáles son recomendables. Hay algunos que son recomendables y en general, ¿vale? No os tenéis que preocupar demasiado de la base, porque, o sea, una vez que habléis con, que llaméis y habléis con las personas que hay detrás para asesoraros, ¿vale? Hay una base que digamos que es necesaria para entrar, pero no importa, porque la base para entrar, si no la tenéis, tenemos una cosa que se llama el pre-bootcamp, que es antes del bootcamp, o de hecho durante, depende del momento o de las circunstancias, pero bueno, normalmente antes del bootcamp tenéis un tiempo en el que podéis hacer el pre-bootcamp, que lo tenéis disponible durante un montón de tiempo, ¿vale? O sea, siempre va a estar ahí, en el que la base necesaria para el bootcamp se estudia, ¿vale? Tenéis profesores por detrás que os ayudan, que resuelven las dudas y os enseñan la base, ¿vale? Entonces, conocimientos previos necesarios, pues os diría, pues es bueno saber SQL, es bueno saber Python, y así voy contestando alguna pregunta de las que hay por ahí también. Java, por ejemplo, también para algunas cosas. R es interesante, pero ¿es necesario que lo sepáis? No, porque lo podéis estudiar en el pre-bootcamp. Y no en todas, no para todas las cosas, ¿vale? SQL, por ejemplo, se enseña en el pre-bootcamp porque a día de hoy se puede decir que es como nuestro idioma natural. Entonces, va en el pre-bootcamp. Pero luego hay otros lenguajes, como por ejemplo R, que también me comentáis. R se enseña desde cero, ¿vale? Aprovechamos la asignatura de estadística, y ahí vas a un poco de spam a lo que os iba a contar luego, aprovechamos la asignatura de estadística para que aprendáis R. Aún así, en el pre-bootcamp, para el que le sobra tiempo o tiene base de determinadas cosas, tenéis material para el que quiere ya tener una pequeña base, ¿vale? Pero no os preocupéis porque los conocimientos previos se adquieren en el pre-bootcamp y todo lo que no está en el pre-bootcamp, todo lo que se enseña, todo lo que se va a enseñar en clase, está estudiado para que sea conocimiento desde, o sea, es aprendizaje desde cero, ¿vale? No se presupone ningún conocimiento que no esté en el pre-bootcamp, ¿vale? O sea, digamos que lo que os decía, R, por ejemplo, que en el pre-bootcamp es opcional, se enseña desde cero, ¿vale? Y así con todas, cada asignatura, sí, o cada lenguaje, sí, se estudia en el pre-bootcamp, se da por sabido una base mínima, pero mínima, de ese lenguaje. Si no está en el pre-bootcamp, se da desde cero cuando se estudia, ¿vale? Y ahora después hablo del lenguaje y así os enteráis de cuáles son. A ver, nivel de... Vale, a ver. Vale, a ver, tengo una pregunta que habla básicamente de nivel de exigencia. Vale, nivel de exigencia. El nivel de exigencia, no os voy a engañar, es alto, ¿vale? Es alto por una razón. Normalmente un módulo suele durar, de regla general, 2 o 3 semanas. Suele haber 3 días clase a la semana, 4 horas cada día. O sea, son 12 horas a la semana de clase. Y luego, que al final cada módulo tiene luego, a ver, voy a intentar ir un poco en orden. Cada módulo dura eso, 2 o 3 semanas. Hay un tiempo de clases, que es lo que os digo, cada clase dura 4 horas, normalmente suelen ser 12 horas a la semana de clases nocturnas, por lo menos en España nocturnas. En otros países sé que le pilla, sobre todo en Latinoamérica, les pilla o despertándose o a la hora de comer. Pero bueno, en España nos pilla de noche. Durante esas 4 horas, son 4 horas, 3 días, 12 horas, y luego, además de esas horas, que normalmente una asignatura suele tener, de media suelen ser 24 horas, ¿vale? Hay alguna que dura 32, algunas duran 20, según el contenido que tengan, ¿vale? Siempre adaptado a intentar que sea lo más óptimo para vosotros. No nos gusta, no, o sea, no perdemos el tiempo en clase. O sea, las clases son 4 horas intensas. Luego tenéis
una semana de asimilación, que se llama, ¿vale? Después de cada módulo. ¿Qué se hace durante esa semana? Es una semana que tenéis libre, por decirlo así, para realizar una práctica, ¿vale? Entonces, cuando realizáis la práctica, ahí pues digamos que esa semana la tenéis para, podríamos decir, tenéis pues todas las horas que le podéis dedicar. Entonces, la exigencia es alta, también según el nivel de las personas, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, la gente que tiene un perfil muy técnico, la primera parte del bootcamp, siempre me hago para mí misma, bueno, la primera parte del bootcamp, que es más la parte técnica, más la parte de big data, más la parte de arquitectura, de procesamiento de datos y demás, pues esas prácticas las llevan mejor, porque es gente más técnica. La gente que tiene más base analítica, esa parte la lleva peor, o sea, no peor, o sea, le requiere más tiempo que cuando llega a la parte de machine learning. Ahora, si a mí me preguntáis, yo más o menos por lo que suelo ver de la gente, yo digo que la gente se plantee que tiene que dedicarle a esto entre 16 y 20 horas, sí, pues serían más o menos como, más o menos las horas de clase y en una semana más otras 12 horas, ¿vale? Las prácticas más o menos están pensadas para hacerse en 12 horas, es lo que os digo. Hay gente que tarda más, gente que tarda menos. No, normalmente no tenemos problemas porque además tenéis a un profesor detrás que os ayuda, ¿vale? O sea, no es algo que os vaya a dejar solos con la práctica, ¿vale? Durante la semana de asimilación, al igual que durante las semanas del módulo, el profesor está muy pendiente de vosotros, ¿vale? De hecho, las contestaciones a las preguntas que hacéis suelen venir en torno a, salvo por la noche que hay un poco más de margen, normalmente entre 6 y 12 horas, de hecho, normalmente más cerca de 6 horas, se suelen contestar a las preguntas, ¿vale? O sea, salvo casos raros, yo que sé que alguien le pille alguna cosa un poco drama o por la noche que a lo mejor están durmiendo o algo similar, normalmente entre 6 y 12 horas se contestan todas las preguntas, ¿vale? Y tenía otra pregunta por aquí, ¿cuántas personas suelen componer una clase? Pues depende de la clase. Las clases al final, los alumnos del bootcamp, todos tienen acceso. Entonces, ¿cuánta gente se conecta a las clases? Los que haya. Normalmente, no sé, suelen ser grupos, os diré, los grupos suelen ser entre 15 y 30 personas, pero a clases no suele asistir todo el mundo, ¿vale? Por temas de horarios, de trabajos y demás. Yo diría de media suelen asistir, os podría decir normalmente, unas 20 personas a clase. ¿Es muy molesto? No, porque es lo que os digo, lo bueno además se trabaja con GoToWebinar. Ahora, por ejemplo, estamos en GoToWebinar y vosotros estáis haciendo preguntas y realmente a mí no me estáis interrumpiendo, más allá de que yo me haya parado para contestar vuestras preguntas, ¿vale? Podéis interrumpir por micrófonos, en clase se puede interrumpir por micrófonos si queréis, pero también se pueden, normalmente suele hacer por la parte de preguntas, ¿vale? Por el chat. Entonces, digamos que las clases son intensas, ¿vale? O sea, no es que perdamos el tiempo con los alumnos porque no, digamos que no, no, no suele, suele haber debates, pero bueno, suelen salir bien. O sea, no, no os preocupéis por el número de personas porque... de hecho, yo la experiencia que tengo porque aparte de la coordinación del bootcamp, también doy clase, también soy instructora en él. La realidad es que son clases en las que las 4 horas se aprovechan bien. O sea, no, no se puede decir que se pierda el tiempo, que dejemos pasar el tiempo porque uy, es que si no me quedo sin temario. De hecho, es más, ahora ya, hombre, cada vez están más regulados. Pero los temarios, además, como encima los vamos actualizando, vamos metiendo nuevas cosas porque van apareciendo nuevas cosas, pues cada vez encima tenemos más temarios. Así que cada vez, digamos que esto es como más intenso. Espero con eso haberlo contestado. Vale, a ver, ¿es normal seguir el bootcamp en diferido? Vale, a ver, vale, la pregunta es que si es normal seguir el bootcamp en diferido, porque que si la gente tiene el mismo éxito, aunque bueno, por ahí está contestado, sí que os voy a decir
que el éxito no depende de asistir o no a clase, ¿vale? Yo sí os digo que el que tenga la posibilidad que asista a clase, porque en clase es como ahora mismo, vosotros estáis ahora mismo en directo conmigo. Entonces, cualquier duda que os va surgiendo, la podemos contestar en el momento, ¿vale? Imaginaros que yo esto lo hubiese grabado y vosotros lo habéis en diferido, vosotros vais a hacer las preguntas. Yo lo voy a ver y, por supuesto, os contestaría a todas. Pero vosotros ya, digamos que se sale del hilo. Ya no es como ahora que, más o menos en un punto en el que tiene sentido, nos paramos, lo hablamos, queda grabado. Son grabaciones que luego podéis revisar, ¿vale? Entonces, digamos que la duda que tú tienes en un momento determinado, porque eso es lo que insisto en que son 4 horas de clase, a lo mejor tienes una duda de la primera hora o de la segunda hora. Cuando te haces la pregunta, te la van a contestar y te vas a salir de dudas. Pero digamos que no va a estar en el vídeo, va a estar por otro lado. Entonces, y que no tienes al profe ahí en directo, que si por lo que sea, digamos que te lo puede enseñar en el ordenador, que se comparte pantalla como estoy haciendo yo ahora y se programa ahí. Yo qué sé, yo he tenido clases en las que en clase directamente hemos programado cosas que no estaban previstas. Porque es, oye, ¿y esto se podría hacer? Y la verdad es que me han hecho la pregunta y he dicho, pues la verdad es que nunca lo había pensado. Pues vamos a probarlo. Y nos hemos puesto a programarlo en directo en clase. Entonces, ese tipo de cosas, que son pensamientos que uno tiene en el momento, pues se quedan grabadas y pues nos vienen bien para todos. Pero, por supuesto, que el éxito no depende de la asistencia a clase, sino de la persistencia que tengáis, ¿vale? O sea, no vale con dejarlo, decir, bueno, como lo tengo diferido, me lo veo el fin de semana, ¿vale? Eso ya os digo que no funciona o no suele funcionar, ¿vale? Funciona el, oye, pues efectivamente a mí de 8:30, 12:30 de la noche me resulta muy chungo. Yo qué sé, hay gente, por ejemplo, que trabaja muchas horas durante el día. Yo sé de casos, por ejemplo, de gente, hay un descanso a las 10:30 de la noche. Entonces, hay gente que se conecta, por ejemplo, de 8:30 a 10:30. Ese rato se conectan y luego ya la segunda parte la ven al día siguiente antes de la siguiente clase. Entonces, más o menos siguen el hilo. Pero porque si te lo dejas todo para el fin de semana, al final la experiencia dice que es que son muchas horas seguidas, hay mucho contenido para verse en 2, 3 días, ¿vale? Que, oye, que cada uno luego es su mundo. Hay gente que le vendrá bien y le funcionará. O sea, esto ya es un poco dependiendo de la persona, ¿vale? Pero sí, el éxito, ya os digo, no depende. De hecho, yo he tenido alumnos que no asisten a clase que son auténticos cracks, ¿vale? O sea, que sí, el éxito no depende de eso. Ya os digo, depende más de las horas que le dediquéis. Vale, el bootcamp está más orientado a gente que quiere aprender a programar. ¿Es útil para gente que se quiere reconvertir? Vale, no, este bootcamp no está pensado para quien quiere aprender a programar. El problema es que nuestro mundo necesitamos programar, ¿vale? Yo, de hecho, soy matemática de carrera, de profesión, de corazón, soy matemática, ¿vale? Yo me metí en esto, no... De hecho, cuando yo me metí, los matemáticos estaban mal vistos en este mundo. A día de hoy parece que gusta que seamos matemáticos. Pero, o sea, los matemáticos estamos muy ahora mismo muy demandados porque hay que generar muchos algoritmos y los que más sabemos de esto, en principio, son los matemáticos. Que ahora os contaré por qué la gente que sale del bootcamp también vale. Que ya me encargo yo de que la base matemática sea... me encargo yo y otros profes de que la base matemática con la que salís sea lo suficientemente buena para que sirváis también, aunque no seáis matemáticos. Pero no es que esté pensado aprender a programar. Digamos que, y de hecho, o sea, si te quieres reconvertir al final es como... Está pensado para gente que quiere meterse en este mundo. Da igual si tienes la cabeza en blanco, por decirlo así, porque acabas de acabar la carrera o estás en la carrera, que hemos tenido casos de gente que está todavía en la universidad, de gente, por ejemplo, que viene del mundo web, que también la hemos tenido, o del mundo de móvil, ¿vale? El mundo mobile. Hay gente que se ha metido que está cansado de lo que hace y dice, oye, me quiero meter a esto, me parece muy chulo lo que se hace y quiero meterme. Vale, no es que es para la gente que quiere aprender a programar, es que lo que hacemos es amueblar la cabeza.
amueblaros la cabeza para que sepáis pensar en la inteligencia de negocio, ¿vale? Que es todo este mundo, el mundo de la inteligencia de negocio, el cómo modelamos las cosas para que eso a la empresa, a las empresas les pueda servir, ¿vale? A la empresa puede ser un ayuntamiento igualmente, pero ¿cómo hacer para que eso valga? ¿Cuál es el problema? Que para todo eso necesitamos herramientas. Las herramientas al final son programas, son lenguajes. O sea, necesitamos aprender, por ejemplo, a día de hoy, el mundo cloud, ¿vale? Entonces, necesitamos aprender a trabajar en la nube, necesitamos aprender a montar arquitecturas en la nube, pues aprende. Necesitamos aprender a procesar infinitos millones de datos, se aprende, ¿vale? O sea, de hecho, Hadoop, Spark, que son el Big Data puro, por decirlo así, se estudian y hay que programarlos, hay que aprender a programarlos. Ahora, a mí me interesa como tal, pues a lo mejor no, porque justo, ya lo decía, yo soy matemática y a mí lo que más me interesa es la parte de toda la parte del machine learning o la parte del deep learning, que a mí, por ejemplo, eso me gusta mucho, que es la parte del procesamiento de imágenes y demás. Bueno, pero es que necesito también saber lo otro, es que si no, en este tipo de equipos, si tú no sabes un poco de todo, lo que te encuentras es que lo que te generan la gente técnica no te vale para lo que tú quieres. Y al final, eso si tienes una parte técnica. Si te pasa como en la mayoría de los proyectos, hacemos todo. Hacemos desde la parte técnica a la parte analítica. Unos hacen más una parte, otros otra, pero todos, por decirlo así, nos remangamos. Entonces, tenemos que saber, y además tenemos que saber lo que queremos, para que cuando, aunque me dedique a la parte de analítica, que es como un segundo paso, para que cuando se está pensando las arquitecturas y todos los procesos que se van a montar para traer los datos, para saber, o sea, para poder opinar y decir, oye, pero en todo eso habéis tenido en cuenta esto que yo luego lo voy a necesitar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es amueblar la cabeza y lo que decía, y ser camaleones para ser capaces de sentarnos en una mesa con gente muy técnica, con gente muy analítica, con gente de negocio, con gente de cualquier departamento de la empresa y ser capaces de ayudarles. Que es un poco la idea, ¿vale? Porque nosotros debemos de ser los que ayudamos, los que cogemos todo ese mare magnum de datos que hay por el mundo, los metemos en una batidora y de ahí somos capaces de hacer auténticas virguerías, ¿vale? Entonces, es útil para todo el mundo y de hecho hay mucha gente que se ha reorientado, ¿eh? O sea, no, no la pregunta no es la primera vez, yo os digo que hay gente que se ha reorientado y además se ha reorientado muy bien. Además, en bastante buenos puestos, además, porque han conseguido, además, lo que os decía, encontrar un equilibrio entre donde es el puesto que tenían y lo que hacen ahora y vamos, no han salido perdiendo, ¿eh? Vale, ¿se entrega documentación, temario y material de estudio o esto basado en la clase online? No. O sea, sí, se entrega. Perdonad, estaba pensando, ¿es todo basado en la clase online? No, no está todo basado en la clase online. Hay una documentación, ¿vale? El temario, bueno, por ahí en la página web tenéis el temario global del bootcamp, pero lo que os decía, no está firmado con sangre, porque sí, lo que os decía, si de repente, oye, pues ahora de repente se está usando mucho este algoritmo que no está metido. Nosotros lo vamos a meter aunque no esté en el temario, ¿vale? O sea, que no se extrañe. O a lo mejor algo que había, pues ahora ya no se está usando, se está dejando usar, porque ahora de repente hemos visto que no funciona muy bien, pues normalmente se cuenta por encima para cuando lo veáis, ¿vale? Pero nos centramos en, digamos, en lo que os decía, en el top de lo que se usa. Y lo demás se cuenta para que no suena a chino. O sea, es lo bueno que se sale sabiendo de todo, ¿vale? Mucho de lo que se usa ahora mismo. Y conociendo todo lo demás para que no nos pillen, ¿vale? Vale, me preguntan también, esperar, que no contestaba todo, vale, entonces, la documentación, hay diapositivas en muchas asignaturas, esas se os entregan, de hecho, en lo que se trabaja en clase, que son notebooks, para el que le suene, son como cuadernos de trabajo, ¿vale? En general suelen ser notebook. Bueno, o sí, en general yo creo que ya prácticamente en todo usamos notebook. Pero bueno, en donde no, es un cuaderno de trabajo que tiene cajitas en blanco en las que programamos, ¿vale? Aunque luego nos metamos en máquina y demás, pero digamos que ese cuaderno, que es como el cuaderno de apuntes en el que tú haces los ejercicios, ¿no? Como el cuaderno de ejercicios, ese se entrega. Si hace falta documentación teórica, también se entrega, ¿vale? Lo único que todo se ve en clase.
No hay, o sea, hay veces que os damos material adicional por, simplemente porque la pedís o porque pensamos que os puede resultar de interés para el que tenga un poco más de inquietud sobre el tema, se os da, ¿vale? Pero, en principio, todo lo necesario para la asignatura se entrega el material, lo que os decía, los ejercicios se hacen en clase, aunque luego se os dan también, y también se da material adicional, ¿vale? A ver, ¿preguntas que salgan viendo el vídeo en diferido se pueden hacer por Slack? Sí, claro, de hecho es el medio habitual de preguntas. Suele haber un canal por módulo, ¿vale? Por asignatura. Entonces, en ese canal se van haciendo las preguntas. Y además está genial porque la pregunta de uno le vale a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues... y además, de hecho, muchas veces os vais contestando entre vosotros, ¿vale? Con lo cual, hay veces que hay problemas con las instalaciones y demás y entre todos lo conseguimos sacar. Muchas veces, oye, que ya sabemos que cada sistema operativo es un mundo, hay veces que da problemas, las versiones, no sé qué. Pues entre todos, al final, entre profes y alumnos, conseguimos que todo funcione y que todo el mundo pueda trabajar. De hecho, todavía no hay nadie que no haya podido trabajar de que yo conozca, ¿vale? O sea, de hecho, todos llegan a su primera clase con todo, si, salvo que se pongan media hora antes a instalarlo, si lo instalan cuando se pide, cuando se da las instrucciones, si se instala, llegáis a clase con todo instalado y todo funcionando. Empieza el 29 de noviembre. ¿Hay tiempo para hacer el preboot? Sí, sí hay tiempo, ¿vale? Os comento, y sin agobios, ¿vale? Porque para hacer el preboot, además es que viene, como están las navidades por medio, por eso os digo que sí, porque el prebootcamp tiene muchas cosas, o no, muchas, bueno, tiene las justas, ¿vale? Y luego tiene algunas opcionales. Las que son, por lo que os decía, las obligatorias, las que sí que se consideran conocimiento obligado, ¿vale? Digamos que entre este mes que nos queda por delante y lo que serían navidades, ¿vale? Os daría tiempo de sobra a hacer todo el prebootcamp, ¿vale? Por eso esta edición es muy buena por los tiempos, ¿vale? Porque tenéis todavía eso, un mes, y luego digamos que tenéis 2 o 3 semanas en las que no hay clases, que son las semanas de Navidad, en las que podéis acabarlo. Con lo cual no hay agobio de no me va a dar tiempo, ¿vale? De hecho, en el prebootcamp hay una persona encargada que os guía y os dice, pues esto lo tienes que hacer ahora, esto es necesario que lo sepas ahora, esto lo puedes hacer en Navidades, ¿vale? O sea, eso os guía. Entonces, empezando el 29 de noviembre, ¿hay tiempo para hacerlo? Sí, ¿vale? Hay un mes. En un mes, de todas formas, debería de dar tiempo a hacerlo, pero como sí que es verdad que, o sea, más o menos el tiempo para hacerlo es un mes, pero hay gente que a lo mejor la base que tiene puede ser un poco más bajita, que no se agobie, ¿vale? O sea, que es lo que os digo, tenéis de margen luego las Navidades, ¿vale? Y entre turrón y polvorón, pues podéis estudiarlo, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. A ver, no, vale, me preguntan por que tienen conocimientos básicos de determinados lenguajes, que si hace falta un nivel mayor de programación para realizar el bootcamp. Es lo que os comentaba, ¿vale? El prebootcamp es el que nos da el nivel de programación, ¿vale? Aunque de todas formas, insisto, si llamáis por teléfono, la gente que os va a contestar es gente que sabe, ¿vale? O de hecho, si sabe evaluar vuestro caso en particular, ¿vale? Que es cada caso es un mundo. Y junto con ellos lo evalúo yo, ¿vale? O sea, básicamente vemos a ver si, o sea, no digamos que no engañamos a nadie, no, o sea, si tienes un nivel, vamos a decir, horrible, terrible, resulta que empezaste informática, yo qué sé, y la suspendiste porque se te va fatal la programación y demás, seguramente para esta edición no te dejarían entrar. O sea, de hecho, te meterías en el prebootcamp y además, si digamos que una vez evaluado, sí, por lo que sea entre comillas, entre todos decidimos que entras, te metes en el prebootcamp y metido en el prebootcamp, tú te ves que estás muy flojo, no, o sea, te quedas ahí en el prebootcamp, ¿vale? O sea, tienes la opción de decir, no, no me espero, ¿vale? Porque quiero coger más nivel. Bueno, o sea, son cosas que se pueden valorar, es lo que os decía, como no tenemos universidad, no damos explicaciones, ¿vale? Y en esto voy a insistir mucho, hacemos todo por y para el alumno,
¿Vale? Cualquier cambio que se hace es para mejorar el conocimiento de los alumnos, para intentar ayudaros en lo máximo posible, con lo cual por eso no os preocupéis. Pero cada caso se evalúa siempre desde eso, al final ya llamáis y con lo que les contáis, con la entrevista que os hacen, se mira, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pues justo eso, hacéis la entrevista y a partir de ahí. Vale, bolsa de trabajo. Sí, hay una bolsa de trabajo. De hecho, se os ayuda al que quiere, al que lo pide, se le ayuda a mejorar su LinkedIn, que nosotros al final, a día del currículum, lo movemos en LinkedIn. Se le ayuda a mejorar su currículum, a que su LinkedIn sea mejor. Se le ayuda, si tiene problemas, por ejemplo, para pasar entrevistas de trabajo, que haya gente que le cuestan, se les ayuda, ¿vale? Eso no hay problema, ¿vale? O sea, hay una bolsa de empresas que siempre están pidiendo gente, hay empresas grandes que piden gente y luego, pues, empresas no tan grandes que también piden gente. O sea, digamos que tenemos un poco... en esto estamos mucho metidos. Entonces, lo que os decía, hay tanta demanda que desde el día 1 casi hay ofertas para que podáis inscribiros, ¿vale? Lo único que, bueno, pues al principio a lo mejor no interesa. A mitad de Bootcamp hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿tú crees que es buen momento para meterme a trabajar? Porque yo creo que me voy a esperar. O sea, imaginaros la cantidad de oferta de trabajo que hay, que al final, o sea, la gente dice, no, yo me espero ya hasta que acabe y cuando acabe ya tranquilamente me cambio o empiezo o lo que sea, ¿vale? O sea, eso no os preocupéis, que hay una bolsa de trabajo bastante, bastante maja. Vale, el hardware, un super portátil, no hace falta un super portátil, pero tenéis las especificaciones en la web, ¿vale? Tenéis los requisitos allí, si no, cuando... al final, pues, hace falta tener un ordenador relativamente potente, aunque ya mucho, por un tema de potencia, nos lo llevamos a la nube, ¿vale? Que ahí, pues, trabajamos en la nube, que además no sé si... que al final en la nube, pues, trabajamos con las máquinas que tienen en las granjas de servidores por ahí y no necesito yo tener un ordenador tan potente. Aún así, lo que os digo, revisar los requisitos de la web para verlo. ¿Vale? Vale, pues bueno, vistas las preguntas que teníamos por aquí, os cuento un poquito, aunque ya os he ido haciendo un poco spam, ¿en qué se basa el programa? Básicamente lo que os llevo diciendo todo el rato. Al final, los datos mandan. Sin los datos, las empresas no tienen ningún valor, ¿vale? Entonces, no, las empresas están ciegas. De hecho, la palabra es que están ciegas. Entonces, es, Dios mío, venir corriendo y hacerme de súper urgente algo con lo que yo sea capaz de ser, al menos de seguir mi empresa. Cuando ellos son capaces de seguirlo, es, oye, ¿y si ahora hacemos no sé qué? ¿Vale? O sea, siempre están... Siempre estamos, o sea, siempre digamos que siempre estamos innovando, con lo cual siempre hay trabajo porque siempre hay algo más que se puede hacer, ¿vale? Siempre, de hecho, muchas empresas no tienen nada, aunque parezca mentira a día de hoy. Entonces, todo lo vamos haciendo, ¿vale? O sea, que y hay algunas que tienen y, de hecho, hay algunas que lo que tienen está mal, con lo cual encima nos toca rehacerlo. Vale, así como un poco lo que os iba a contar del programa. Bueno, el Big Data es un mundo que es muy completo, muy confuso, se solapan las palabras, nadie sabe de qué estamos hablando. Hay quien te dice, yo quiero un Big Data, y dices, ¿qué es eso? Tú dime qué necesitas si yo te lo traduzco a algo tangible, porque quiero un Big Data que es, normalmente te lo dice a lo mejor el CEO de una empresa, que ha estado de comida con el CEO de otra que le ha dicho, joder, pues a mí me han montado un Big Data y a mí me va de la leche, ¿vale? Entonces, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, pues como tenemos un poco ese tener que traducir,
está bien cuando te dicen, yo digo siempre la frase de quiero un Big Data, yo le digo, vale, no, dime qué quieres, o sea, qué necesitas y a partir de ahí buscamos cuál es la mejor opción, ¿vale? Ese es un poco lo que buscamos hacer. Porque lo que decía, me hablabais de lenguajes, este es de 2018, de hecho es que de 2019 no he encontrado ninguno entero, yo creo que es que ya no les cabe, ¿vale? Esto es más o menos un poco todos los lenguajes, programas y demás que se usan a día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, digamos que si me quiero meter a estudiar esto me muero antes de conseguir nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que intentamos minorar esto, ¿vale? Para que salgáis sabiendo, insisto, sabiendo de todo, sabiendo mucho de todo, ¿vale? Normalmente con los lenguajes punteros y que seáis capaces de, como digo yo, con un par de días de leer un par de manuales, poder traducirlo a otro lenguaje si en otro sitio se utiliza otro lenguaje diferente, que hay casos, obviamente no podemos estudiar todos, pero oye, de repente dicen, oye, que aquí se usa, yo qué sé, ClipView en vez de Tableau, no pasa nada, son primos hermanos. Si tú sabes muy bien Tableau, cuando te metas a dar clic, con estudiar un par de días, un par de manuales, te vas a enterar. Ya os digo, o sea, esto, si lo conocéis bien, si no, hacer un poco acto de fe, ¿vale? Que de veras que yo lo hago bastante a diario. Tienes que usar esto, me meto en Google, busco a ver qué, porque no sé a lo mejor de qué me están hablando, y digo, ah, vale, este se parece a este otro que yo uso. Entonces, te lees algún manual un poco así y ya cogido un poco la interfaz, lo que hay por debajo es exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso nos bajamos, como por decirlo así, al inframundo, ¿no? A las entrañas de los programas, porque así me den el que me pongan por encima la interfaz que me pongan, a mí, entre comillas, me da igual, porque como yo conozco cómo funciona lo de debajo, lo de arriba es un tema, he dicho un poco burdo, un tema más estético. Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿qué ocurre cuando, a mí es que esta frase me gusta mucho, que además viene a lo que decís antes, ninguna meta es difícil si la dividimos en objetivos pequeños y alcanzables, ¿vale? Entonces, lo que os decía, si yo me enfrento a esto desde la ignorancia, me caigo de culo, ¿vale? Me caigo de culo al suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pasito a pasito, ¿vale? Lo que os decía, empezamos desde cero. Todas las asignaturas empiezan desde cero hasta llegar al conocimiento completo, ¿vale? ¿Da tiempo? Sí, sí da tiempo. Es lo que os decía, 4 horas en directo dan para mucho. Que hay gente que no se lo cree, pero de veras, no es lo mismo 4 horas en diferido que 4 horas en directo. 4 horas en directo con un profesor, que además estás ahí, o sea, que rinden mucho, ¿vale? Ya os digo que la gente sale sabiendo mucho, hay gente que ha ganado premios, hay gente que está trabajando en puestos mega importantes, gente que se ha ido fuera de España con puestos muy interesantes. O sea, aquí hay opciones para todos, todo lo que queramos. Vale, ¿cómo planteamos nosotros el bootcamp? Y aquí voy a hacer así muy brevemente por lo que os decía, porque como no lo puedo firmar con sangre, tampoco me voy a cerrar a ello. Vale. Ciclo de vida del dato, eso es lo que estudiamos durante el bootcamp, ¿vale? Y de hecho la práctica, que es una práctica transversal que se va haciendo a lo largo del bootcamp, en cada asignatura se va haciendo un cachito, ¿vale? Hasta que cuando llegamos al final tengamos un proyecto completo. Partimos de que tenemos un montón de datos, necesito un sitio, un entorno en el que guardarlo, necesito esa información, o sea, esos datos, procesarlos para guardarlos en ese entorno que he creado. Una vez procesado, necesito hacer las primeras visualizaciones de las cosas más básicas y una vez que lo tengo visualizado, ya empiezo a hacer visualizaciones más chulas y empiezo a hacer analítica con los datos procesados, tratados y demás, ¿vale? Entonces, ese es básicamente nuestro programa, ¿vale? Que es el ciclo de vida natural del dato. Vale, tenemos varias partes. Una primera parte en la que se enseña, aunque parezca que hay gente que dice que esto ya no se usa, se sigue usando. Sobre todo de aquí lo más importante es la parte del Data Warehouse, ¿vale? Es el BI más tradicional, pero el Data Warehouse es un tipo de base de datos muy especial que hay que saber usarlo, ¿vale? Entonces se enseña, aunque sea del Business Intelligence más tradicional, se enseña porque es necesario y muchas empresas
no lo tienen y lo que os decía, y aunque la tengan, lo puede que lo tengan mal montado, ¿vale? Entonces, hay que saber usarlo y hay que saber trabajar con ello. Entonces, tenemos un bloque en el que hablamos un poco, centramos un poco las ideas, hablamos de la parte del data management, que es importante a día de hoy con tanto departamento implicado, una parte de manejo de datos, la parte de protección de datos es importante y la parte del data warehouse, ¿vale? O sea, es como nuestro primer bloque. Luego lo que os decía, yo una vez que ya tengo, por decirlo así, lo más antiguo, que no me gusta decir antiguo porque realmente se usa todos los días, pero bueno, una vez que eso, ¿qué es lo que hacemos? Arquitectura y procesamiento. Montamos el sitio donde vamos a guardar los datos y guardamos esos datos, ¿vale? Para ello, ¿qué usamos? Hadoop, Spark, y lo aprovechamos ya que estudiamos Spark, porque Spark, por ejemplo, se puede programar en Java, en Python y en Scala, ¿vale? Pues, por ejemplo, este se estudia con Scala para que aprendáis Scala, porque Scala, además, que es el primero, es el lenguaje nativo de Spark, es un lenguaje natural. Y, pues, bueno, que podríamos hacerlo en Python, que a estas alturas algo ya sabéis de Python, pues hacemos Scala y así aprendemos un lenguaje nuevo, ¿vale? Lo que os digo, la cosa no es aprovechar el tiempo. Luego, ¿qué más? Lo que decía una vez que tenemos todo procesado, lo siguiente que tenemos que hacer es visualizarlo. Para ello, tenemos Tableau, como que es como una de las más usadas a día de hoy, al mismo nivel que, de hecho, es la más usada, pero lo que os decía, Clearview es parecida y, por ejemplo, Data Studio, que es de Google, que es para el mundo cloud está muy bien, también es muy parecida. Entonces, aprendemos Tableau y con Tableau somos capaces de jugar con las demás. Y luego, algo que no sé si lo habéis visto, son los mapas estos súper chulos que salen de vez en cuando, que sacan puntitos y no sé qué, para indicar cosas, estos que hacen empresas cuando hacen estudios y demás. Bueno, pues para eso utiliza una librería de JavaScript, que es D3, y para líneas temporales Timeline, ¿vale? Pues, bueno, pues eso también se estudia, ¿vale? Como otra parte de visualización. Pues eso sí que es una visualización diferente, que cada día se usa más, ¿vale? Entonces, lo que os decía, en su momento no se estudiaba, a día de hoy se estudia. Tableau, D3 y Timeline, ¿vale? Luego, importante, ¿qué base matemática necesito? Lo que os decía, la base matemática os la vamos a dar, ¿vale? Ya sea en R o en Python, para aprender R o para aprender Python matemático, ¿vale? Estudiamos estadística, álgebra, cálculo y geometría, ¿vale? Y esto yo creo que es un gran plus que tenemos, ¿vale? Que os enseñamos, os damos la base necesaria de estadística y de álgebra sobre todo, ¿vale? De esas dos. Cálculo y geometría es interesante y a veces se usan, pero sin la estadística y sin el álgebra no somos capaces de hacer muchas de las cosas, ¿vale? Estadística, obviamente, para toda la parte de machine learning es imprescindible, igual que para data mining. Y álgebra, aunque parezca que no, para machine learning se usa y para deep learning es importantísimo por el tema de tensores, ¿vale? Hace falta una base de álgebra lineal para ser capaz de entender los tensores, ¿vale? Como hay mucha gente en general que no, si lo estudió no se acuerda y si no, no lo ha estudiado, pues bueno, pues aquí lo estudiamos en clase todos juntos y en vez de hacerlo con una pizarra y con un rollo patatero, pues lo hacemos programando pues con R o con Python, ¿vale? Lo que os decía. Así practicamos a la vez que vamos aprendiendo. Y luego llegamos a la parte de analítica. Analítica, data mining, machine learning, deep learning, search y NLP. Toda la parte de procesamiento del lenguaje natural. Aquí, un poco de todo. R, Python, TensorFlow, Keras, Spacy, Gensim, bueno, y todas las que vayan surgiendo que se van usando, ¿vale? Las estudiaréis y las trabajaréis. Porque son además los lenguajes en los que a día de hoy programamos tanto en data mining como en machine learning, deep learning y search. Por eso os digo, pero esto son las que se usan a día de hoy. Si mañana a mí me llegan y me dicen, oye, pues ya se está dejando de usar esta y se está empezando a usar esta otra, no os preocupéis. Esa que se está dejando de usar la vais a conocer. ¿Por qué? Que se esté dejando de usar no significa que no esté en ningún lado, pero sí que se meterá un lenguaje extra, ¿vale? Si cambia mucho. Si es una evolución de uno que ya hay, pues igual se cambia directamente. Imaginaros Spacy, ahí sale otro distinto, pero que es igual, bueno, igual, o sea, que al final es lo mismo, pero es el que se está usando, pues cambiaríamos el lenguaje, cambiaríamos directamente, ¿vale? El lenguaje por el nuevo.
¿vale? O sea, no os preocupéis que siempre vamos a la última. Que decía, teniendo profes que se dedican a esto, es muy fácil cambiar y además cambiar y estar siempre a la última, ¿vale? Porque somos, o sea, al final, en el día a día es donde realmente puedes darte cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, y luego aparte, pues tenéis masterclasses, algunas son en directo, otras son en diferido, que también nos dan algunos skills, ¿no? Nos dan para, pues tenemos cosas de emprendimiento, de pitch para aprender a hacer discursos, gestión de proyectos, data ops, que a muchos sonará la parte de bot, de temas de chatbots, ¿vale? O sea, todo eso ahí está, para el que o sea, algunas, lo que os digo, algunas son en directo y otras son en diferido. Siempre depende mucho también del calendario y demás. Si vemos que, oye, pues que no os vienen bien, pues se meten como en diferido, más que nada para no colapsaros, ¿vale? Porque si están en diferido, como realmente no son necesarias seguirlas en un orden durante el bootcamp, pues para que las podáis ver cuando mejor os venga a vosotros, ¿vale? Y lo que os decía, y al final el proyecto, ¿qué pasa con el proyecto? Con el proyecto, como os decía, durante el bootcamp, en los módulos, se va haciendo una práctica transversal. Cuando llegamos al final del bootcamp, tenéis un proyecto hecho, completo, ¿vale? De principio a fin, ¿vale? O sea, desde montar la arquitectura hasta hacer analíticas con ella. Bueno, analítica, yo llamo analítica toda la parte de también hacer en el EP, Deep Learning, todo eso también incluido, ¿vale? Entonces, para llegar al proyecto, ¿vale? O sea, a tener un proyecto para que al final, cuando acabéis, tengáis la visión global de lo que es este mundo, ¿vale? Que también eso es muy bueno para el que cuando llega a ese punto decida qué es lo que más le gusta, para intentar enfo para enfocarse a esa parte. Por lo bueno, a día de hoy es que te puedes enfocar a lo que quieras, ¿vale? Lo que os decía, hacemos un poco de todo, pero sí que es verdad que nos enfocamos. O sea, yo puedo programar lo que sea, pero por ejemplo, yo estoy muy enfocada a la parte de Machine Learning, ¿vale? Pero no voy a engañar, de vez en cuando me toca ayudar a montar arquitecturas o a montar todos los procesos de ingesta de datos, porque no hay gente para hacerlo, ¿vale? Entonces lo hacemos lo mismo. Tienen también su parte buena. Tenemos mucho trabajo y nos quieren en todos los lados, así que. O sea, todo tiene siempre los pros y los contras. Pero bueno, te permite tener una visión global, que yo creo que es lo más importante, ¿vale? Porque los que tenemos la visión global somos, no voy a decir los mejores, pero sí que somos los que vamos más tranquilos a trabajar. Porque no nos da miedo nada. A mí no me da miedo lo que me digan. Es lo que os digo, me voy a Google, busco y digo, ah, esto es como esto otro. Vale, pues ya está, arreglado. Y esta pregunta me habéis preguntado antes. ¿Qué ocurre si para ti todo esto es demasiado nuevo? Nada. Es sitio perfecto. Tenemos el pre-bootcamp, ¿vale? Entonces, pre-bootcamp para conseguir meterse, para el que le preocupe el tiempo, normalmente se tarda más o menos un mes, pero para el que diga, oh, pues no sé si me va a dar tiempo, tenéis navidades entre medias, ¿vale? Y no todo hace falta para el día uno, ¿vale? Y temas de requisitos de ordenadores y demás están en la web. Pero siempre podéis coger y preguntar si vuestro ordenador en particular, aunque si es muy, 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 muy antiguo en comparación, seguramente no valga. Pero si no es exactamente igual, pero es un ordenador relativamente nuevo, o sea, preguntar, porque muchas veces depende de lo que tengáis, el ordenador se puede usar, ¿vale? O sea, el ordenador que tenéis se puede usar. No para, va un poco más lento, tenéis que armaros un poco más de paciencia, pero no es necesario una gran inversión, o sea, hacer una inversión en un ordenador según el caso, ¿vale? Pero si es un ordenador de hace 10 años, ya os digo que no va a valer, ¿vale? Pero si es un ordenador relativamente nuevo, seguramente va, ¿vale? O a lo mejor hay que hacerle alguna ampliación de algo o tal, pero bueno, eso, preguntar es gratis y que os contesten, no van a cobrar por ello. Y entre todos buscamos cuál es la mejor solución y si os y si y muchas veces se soluciona pues muchas veces por ejemplo con una ampliación de RAM. Simplemente ampliando la RAM ya el ordenador ya vale para funcionar, ¿vale? Si tienen muy poquita RAM. Y preguntáis sobre Git, que es la otra que no he nombrado, ¿vale? Usamos Slack para comunicarnos. Y Git para es donde dejamos todo el material, ¿vale? Lo único que en vez de GitHub usamos GitLab, pero todos los Git son iguales, ¿vale? Con lo cual,
pues es igual que GitHub, pero es Git, como decimos, ¿vale? Es Git. ¿Vale? Así que sí, usamos Git, que es donde de hecho se deja todo. De hecho, normalmente os clonáis el repositorio y lo que hacéis cada vez que se sube material nuevo, eso os actualizáis en vuestra carpeta en local y así lo tenéis siempre actualizado, ¿vale? Pero además casi todos los días suele haber que actualizar algo, ¿vale? Así que sí. A ver. Ah, vale, no, perdón, no, no puedo poner la presentación a pantalla completa porque es que si no pierdo mi ordenador. Es que no sé qué le pasa. Si le pongo la pantalla completa, podría haberle intentado quitar esto. Pero bueno, ya a estas alturas ya daría un poco más igual. Es que si le pongo la completa se pierde. ¿Vale? Pero nada, no, pero eso, es que hoy la presentación no funciona a pantalla. Pero bueno, yo creo que más o menos se ha visto lo que os decía. Al final, los lenguajes están, creo que están claros, o sea, no están. ¿Qué es lo importante? O sea, ¿qué lenguajes se ven? Un poco, o sea, ¿qué lenguajes se ven? Es importante para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que vemos. Y un poco la estructura para que entendáis cuál es la manera de enfocarlo, ¿vale? Que es cómo hacer un proyecto, o sea, cómo hacer un proyecto desde cero, ¿vale? O sea, sabéis cero, por decirlo así, presuponemos que se sabe cero y empezamos desde cero todo, ¿vale? Y montamos un mundo Big Data nuestro propio, ¿vale? Con lo cual, cuando sales sabiendo mucho. De veras que la gente es increíble, pero además la gente trabaja muy duro, pero sale sabiendo mucho. Eso sí que os lo digo, que de hecho, o sea, cuando sale la gente está trabajando. O sea, no tardan, el que no empieza a trabajar antes, en cuanto quiere, trabaja. Vale, sobre el proyecto final. El proyecto final, cada uno hace el suyo, ¿vale? Lo único el proyecto final, digamos que la práctica, podéis usar la práctica, ¿vale? Esa, la práctica transversal, ¿vale? Es el habitual, la práctica transversal que hacéis cada uno, que esa la uséis como vuestro proyecto final. Ahora, que alguien tiene inquietudes en hacer un proyecto en particular y quiere desarrollarlo a lo largo del bootcamp mientras lo va haciendo. Lo habla conmigo, ¿vale? Y vemos a ver, y si es un proyecto factible, lo vamos para adelante con él, ¿vale? Porque al final la presentación final que se hace, presentáis o bien lo que os decía, el proyecto global, porque al final cuando la práctica, esa que vais haciendo poco a poco, es un proyecto en sí misma. Y se os da esa facilidad, aunque se os deje un tiempo para que lo mejoréis, las ideas que hayáis ido encontrando las podéis aplicar. O bien, o sea, si tenéis uno que queréis hacer vosotros, lo podéis hacer. Pero si queréis hacer uno vosotros, ya también os digo que por tiempo, tenéis que empezar a hacerlo, o sea, tenéis que hacerlo casi en paralelo. ¿Vale? O sea, tenéis que hacerlos en paralelo a lo largo del bootcamp porque si no, luego al final no os da tiempo. Porque al final eso, o sea, un proyecto de total, que es lo que hacemos, un proyecto desde cero hasta el final, aquí al final lo hacemos en unos cuantos meses y es poco tiempo, lo único que, bueno, pues más o menos son datos, no son demasiado grandes, o sea, es lo suficientemente grande para aprender, pero. Depende del proyecto que queráis hacer, se os va a escapar en tiempos, ¿vale? Porque más que nada hay cosas que procesando, aunque sea en arquitectura o Big Data, se puede llevar tiempo. Y hay que montar las arquitecturas suelen dar guerra. Bueno, entonces, la pregunta, el proyecto, cada uno hace el suyo, pero podéis hacer, o bien el que se os da la posibilidad, más que nada por temas de tiempos, de que entreguéis la práctica esa que habéis ido haciendo durante el bootcamp mejorada, lo que queráis, ¿vale? O bien hacer uno vosotros.
¿Vale? Y lo que os digo, aunque tenéis algunas semanas al final del bootcamp para poder prepararlo, pero a lo mejor tenéis un mes, o más o menos un mes, mes y medio, según fechas y demás, para poder hacer un proyecto. Entonces, hacer un proyecto desde cero, mes y medio, es criminal. Entonces, la gente que hace proyectos independientes, al margen de la práctica, porque la práctica hay que entregarla sí o sí, lo va haciendo en paralelo, ¿vale? Y siempre tenéis a los profesores disponibles durante todo el bootcamp para que os contesten, ¿vale? Cualquier duda que os surja en cualquier momento os van a contestar, ¿vale? No es este profesor está de este día, ella no va a saber de él. Siempre está ahí para vosotros, ¿vale? Si no está a lo mejor en clase, pues a lo mejor tarda un poco más, porque muchos viajan y demás. Entonces, bueno, pues con los cambios horarios y demás, a lo mejor tarda un poco más en contestar si no está por decirlo así, en sus semanas de clase. Pero siempre os contestan, ¿vale? Siempre van a resolver todas las dudas que tengáis, eso no os preocupéis. ¿Es de tener cuentas en AWS, Google Cloud y demás? No, no hace falta, ¿vale? Esas son las, o las vamos a. O sea, va a hacer falta, pero no os preocupéis que os las vamos a ir. Cuando hagan falta, os vamos a decir, os vamos a indicar, os vamos a decir qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es lo que os digo, no, no penséis que no vais a estar preparados, ¿vale? Porque por adelantado, siempre vamos a dar todo por adelantado para que cuando llegue el día uno de una clase, todo esté funcionando correctamente y tengáis todo lo necesario, ¿vale? Eso no, no, no os preocupéis porque eso se vigila mucho justo para eso, para que, ay, es que si no tengo cuenta, bueno, pero es que esa pregunta nos la vamos a hacer seguramente 2 días antes de que empiece una asignatura. Vamos a ir con tiempo. Si sabemos que para una asignatura hace falta algo, que hace falta 1 o 2 semanas para que nos tramiten algo, os vamos a avisar, de hecho, con más tiempo aún para que lo tramitéis y lo tengáis. O sea, que eso siempre está ahí. Vale, ¿qué cloud se usa? Usamos Google Cloud, ¿vale? Google Cloud lo usamos nosotros en clase porque además tenéis, en principio, hay un acuerdo entre Keep Coding y AWS, ¿vale? Por el que se os dan créditos para vosotros. Entonces, bueno, pues nosotros decidimos que como AWS os lo regalan, ¿vale? Os dan créditos para que podáis trabajar con ello. Google Cloud es gratis, ¿vale? Directamente AWS, en AWS es una cosa especial que tiene Keep Coding, ¿vale? Un acuerdo que ha llegado. Entonces, nosotros en clase usamos Google Cloud y para los que hacen para las prácticas, pues les decimos, oye, pues tienes dos opciones, usa Google Cloud si quieres o si no. Usa AWS. O AWS, hay gente que tiene proyectos personales en mente, pues aprovecha ese AWS que te regalan para tu proyecto personal. Vale. Vale, y creo que no queda ninguna pregunta más. Vale, ¿qué días suelen ser las clases? Bueno, suelen ser lunes, martes y jueves, ¿vale? Ya os digo. No suelen ser los fines de semana. Los fines de semana no son desde luego. Lo que sí puede ocurrir es que si una semana por festivos y demás hace falta dar clase, pues a lo mejor no hay clase el lunes y hay clase el miércoles. O hace falta por un tema simplemente para no saturaros el calendario y que esto se eternice, a lo mejor tenéis algún viernes. Pero vamos, lo habitual es lunes, martes y jueves, ¿vale? De 8:30 a 12:30 de la noche. Y no sé si hay alguna pregunta más. Vale, yo creo que no. Ah, Buenas. espera, que Sí, por aquí han saltado un buenas. par. Sí, saltaron un par justo. Lo del precio lo va a contestar Vanessa seguramente y esperar tener disponible el calendario detallado. ¿Qué significa el calendario detallado? Bueno, de igual manera, yo creo que ya hemos respondido la mayoría de las preguntas. De todas formas, el calendario, de todas formas, Y bueno. solo un matiz. El tema del calendario, que sepáis que además el calendario se detalla, de hecho, cuando va a empezar, y lo mismo, también se adapta, ¿eh?
porque hay veces que por lo que sea no viene bien, de hecho normalmente porque no le viene bien a los alumnos algo y puede que se adapte, ¿vale? O de repente hace falta, vemos que de repente vemos que hace falta, que no creo que pase, pero imaginaros que queremos meter una asignatura nueva y hace falta base de algo, nos toca modificar calendario sobre la marcha, o sea, que justo el calendario no os preocupéis, o sea, vosotros que sepáis que al final, o sea, cuando que empezáis, que eso dura más o menos unos 6-7 meses y que cuando salís, salís sabiendo la leche. Es un poco el resumen de nuestro calendario. Y a partir de ahí, profes y demás, nos encargamos de que tengáis ese calendario siempre actualizado para que sepáis cuándo cae. Obviamente siempre sabéis cuándo son las clases, ¿eh? O sea, no se cambian al tuntún. Y semanas para cada módulo y vacaciones, depende del módulo, ¿vale? Depende del módulo y las vacaciones, en principio vacaciones, navidades y verano, ¿vale? El mes de agosto y 2 o 3 semanas en navidades. Esas son lo que es vacaciones, ¿vale? Todo lo demás, en principio, es lectivo. Y creo que ya están todas. Sí. Bueno, perfecto. De igual manera, mañana vamos a enviar toda la información de lo que es el programa para que se lo descarguen y va a estar haciéndole unas llamadas, Vanessa, probablemente a los que estén interesados. Ahí van a ir por las entrevistas y todo eso. Así que yo creo que de momento, preguntas que han hecho, la verdad, muchísimas y se los ve que están interesados, de enhorabuena. Así que creo que ya nos despedimos, a menos que tengas algo más para decir vos, Susandra. No, yo creo que ya hablo más de la cuenta. Bueno, una hora y 20 de... Cualquier duda y demás, aunque os llamarán y tal, si tenéis cualquier duda de lo que sea, que surja esta noche con la almohada, nos la hacéis llegar. ¿Vale? O sea, que todo se responde, que es lo que os decía, que para lo bueno y para lo malo, que siempre estamos por aquí, ¿vale? Entonces siempre respondemos a todas las dudas, ya sean alumnos, posibles alumnos o interesados que en algún momento a lo mejor se vienen con nosotros, ¿vale? O sea, que para lo que sea aquí estamos. Bueno, perfecto entonces, muchas gracias, hasta la próxima y bueno, van a tenerlo disponible también en el canal de YouTube. Voy a enviar al mail junto con el temario el link en YouTube ya subido. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Bueno, gracias chicos, buenas noches y espero veros pronto.